We're just getting ready to get started because I have a ferry I have to catch. I live on Whidbey Island, so I'll tell you a little bit more about ourselves. But first, this is our group. We decided to make a website, and we're so excited to show everybody, and hopefully we can put all of your projects on our website. You can go ahead and go to the next slide. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Andrés Eduardo Morales. Yo vengo de Nayarit, México. Tengo casi 3 años que llegué aquí a Estados Unidos. Encontré el programa de líderes latinos como una herramienta para poder entender como el proceso para poder hacer raíces o buscar algunas alternativas para ejercer aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Una vez que entré al programa, bueno, me ha sido demasiado beneficioso participar o estar aquí con personas de otros colegios, porque eso me permite ir haciendo otras conexiones, conocer el programa de LETI, donde está un poquito más general. Pero, pues, mi intención aquí es seguir trabajando. Soy ingeniero de sistemas de profesión y docente por 13 años a nivel media superior en México. Trabajo por mi cuenta como freelancer y también doy asesorías de matemáticas. Me gustan, es raro, yo también lo soy, pero me siento bien con eso. Bien, creo que de momento es lo que tengo que decir. Sienna isn't here today, so I'll be saying all of her slides, including her introduction. She joined this class, I believe in the fall, so I've kind of gotten to know her. She's joined to improve her leadership skills as well as connect with her community. Other really important information to be written on the slide, but she's going to be attending or hopes to pursue her 4-year degree at Boyer University. You can go to the next slide. I live on Whidbey Island, and I've lived there for about intermittently 6-7 years. I grew up in California. I love the Pacific Northwest. I'm going to school to finish my associate's and hopes to transfer back to a 4-year university. This class has really helped me improve my leadership skills, especially getting connected to my community and my roots and my heritage. I'm taking an additional leadership class called Leadership Whidbey, so I'm very invested in my community and I love helping others. So this is a good way for me to fulfill my passion, and anything else you'd like to know about me, feel free to approach me after. Hola, mi nombre es Flor de María Vargas. Yo vení a este programa para involucrarme más en la comunidad, ayudarme con mi comunicación. No soy muy comunicativa y aprendí que involucrar en la comunidad ayuda a tomar recursos, a tener recursos, a conocer estos recursos para ayudarle a la comunidad, que hay formas de ayudar a la comunidad que no, y más a la latina, que no conoce el derecho y los deberes que tiene como comunidad. Entonces, eso ha sido para mí muy, muy beneficioso el haberme unido a este programa. Y les agradezco mucho por la invitación que me hicieron para unirme a este programa. Hola, mi nombre es Rey Jiménez, soy de Colombia. Soy un apasionado por la innovación social y trabajo en comunidades de base. Tengo una experiencia muy larga en América Latina. Y pues este programa me permite como vincular eso. Hello, I'm Thomas Moreno. I'm a software developer. It's funny because I'm here in this course because my wife pushed me.
Hey, you need Tatenko, it's really nice. No, honey, later. Oh, you need, okay, let's go, honey, okay. And now I'm really happy because I meet a lot of great people, not only from the Spanish, Latino community, American people. It's great, really nice. I'm really happy to change my mind and stay here. I'm working in IT support for Cedro Bulli right now. It's a resume job. I'm really proud of that because it allowed me to meet the community of Cedro Bulli and help the people in the technology, because sometimes the technology is really nice when everything works, but when when the technology fails, the people go crazy. Really, it's not nice. Okay, next. Our organization is the Sky Valley College. This webpage is under the umbrella of the Sky Valley College. It's a prototype. Right now, we are expecting the authorization for use, the branch and the logo of the Sky Valley College. Right now, we don't have the grantor. But we had a hold in short time, had the final version of this webpage. La necesidad es que pues, cuando empezamos a trabajar en este programa e involucrarnos, nos dimos cuenta que no existe memoria institucional en ningún programa, en ningún proyecto. Entonces nos dimos cuenta que era importante para la comunidad latina. Nos preguntaron, ¿pero qué hace el programa? Nadie sabe, entonces la idea era pues, suplir esta necesidad y que además no nosotros los más caídos de college, sino a las demás organizaciones de la comunidad latina para que los proyectos puedan tener continuidad. El objetivo es diseñar e implementar un prototipo online, una plataforma online, para difundir precisamente los proyectos que los líderes latinos aporten a la comunidad, y que también más adelante pueda ser que también la comunidad pueda involucrarse con esta página para que conozca los proyectos que se van a difundir en ella. Bien, con respecto a lo que es la implementación, en un principio estuvimos buscando las formas como que pudiéramos o nos sugirieron que fueran más eficientes para poderle dar un diseño adecuado. Los números, los parámetros que tenemos ahí con respecto al tiempo, pues es relativo, ¿verdad? Porque nos tuvimos que sentar a dialogarlo, ver qué tan prudente era meter una cosa u otra, y empezamos a trabajar con primero lo que fue el puro diseño, y posteriormente, pues bueno, le metimos un poquito de tiempo a lo que sería la ejecución. Bien, pues con lo que es el puro proyecto lo estamos planteando como en tres etapas iniciales de la fase 1, lo que consistiría en el primer paso, pues hacer la construcción del sitio, que es como lo dijeron mis compañeros, es un solo prototipo. Posteriormente estaríamos considerando lo que es el entrenamiento, la inclusión de nuestros mentores y de personas que nosotros quieran formar parte. Entre más personas seamos, pues hay más ideas y esto fluye un poquito mejor. Entonces en esta segunda parte del training, pues queremos o pretendemos poder capacitarlos para que otras personas participen en las actualizaciones y puedan echar mano de lo que pudiéramos subir para compartirlo. Ya hay, en el Sky Valley no tenemos ningún recurso que hablar al respecto, pero estamos trabajando. Y en la última parte, o en la última etapa, de la primera fase, es sobre la inclusión en el sitio oficial, que bueno, ese es otro proceso, ¿verdad? Que estaremos trabajando. Without a holding space for everything that we've done.
not. It needs to be more concrete and more able to be accessible to others so that they can see that there's not only a vision, but there's a possibility. Elements to develop in the future phase. So these are some resources in our community resource section that we hope to collaborate with, right? Yeah. So we hope to get connected with them so that we can introduce our projects and our organization to other people. Okay, this is the fun part. Who wants to see the website? Yes. Yes. So this is the landing page. Believe in yourself, most importantly, more than anything. This is the landing page, just kind of like a title and a subtitle. This is, you all know what the point is. So we take quarters in a lot of our traditional community college settings, and we did a brief summary of what all of our quarters look like in the Latino Leadership Initiative class. Or anything else you would like me to click. I kind of went through that pretty fast, but I would be happy to go back. Mm-hmm. Really? Are you planning to upload prior projects, like going way back? That's a really good question. All the previous projects, these web pages are record on all our projects. More information can be added because the platform is completely flexible. Is based in WordPress technology, and that is really flexible. You can add more menus, more information, everything. Everything is needed. It's possible to add the web page. Right now, it's a prototype. It's a very basic web page, but it has a lot of potential because the information is now in one place for the Sky Valley College. Thank you so much.